Ya estamos en las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos el día con la siguiente información. Las irregularidades cometidas por dos auxiliares de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios de la Tesorería Municipal en León pasaron desapercibidos para los ediles del PAN de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento. Ana María Ocarpio Mendoza, quien cumple con su segundo periodo como regidora, se justificó al afirmar que se trata de procesos de control interno. En tanto, la síndico Leticia Villegas Nava se limitó a calificar como triste que haya funcionarios corruptos. La dirigente de Morena en el estado, Alma Alcaraz Hernández, lamentó los comentarios dados a conocer en una llamada entre el diputado local Ernesto Prieto y una militante de San Miguel de Allende. La dirigente no quiso profundizar en el tema, pues señaló, se apega a los estatutos que marcan el partido. Ayer se dio a conocer un audio de una llamada entre el coordinador de bancada en el Congreso local, Ernesto Prieto, en donde calificó como traidora a la secretaria general. Entrevistado al respecto, Prieto no negó la llamada y aseguró que se trataba de una forma de hacer política. Vecinos de diferentes colonias se manifestaron en las instalaciones de Zapal e informaron que el próximo viernes entregarán un pliego petitorio al diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Esta mañana al menos unas 30 personas se dieron cita en las oficinas de Zapal ubicadas en el bulevar Juan José Torres Landa para expresar consignas a favor de una cuota única por el servicio de agua. Juan Manuel Rosas, representante del diputado, dijo que era primordial y urgente la creación de una ley integral y concreta sobre el agua en el municipio. Checa la información completa en nuestro portal y estate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te trae mucho más información.